Saludos comunidad seguidora de Seacoat, un excelente miércoles 20 de marzo para todos ustedes. Sí, el día de ayer de los tres pronósticos nos falla, los pronósticos en función de la Euroliga. En baloncesto no sacan los favoritos sus encuentros con el handicap asignado por parte de nuestros expertos y sale adelante el pronóstico por parte de Vítor en el Open de tenis de los Estados Unidos femenino, donde Lesia Tursurenko gana con cuota 1.57. Una racha negativa de dos días, pero la debemos confrontar con y enseñando de la mejor manera cómo se afrontan estas rachas. Nos vamos con pronóstico para la jornada de la NBA. Nos vamos con un pronóstico a recuperar con un stake de una unidad por parte de nuestras herramientas y el muro de expertos de Seacoat. Bienvenidos. Nos vamos rápidamente con la herramienta predilecta de nuestra comunidad VIP de Seacoat. Contrarian Best, de la mano de Las Reversas, vemos movimiento de cuotas y dinero, el cash, en las casas de apuestas y casinos de Las Vegas. Vemos un movimiento con el símbolo morado de Contrarian Best por parte de nuestra herramienta, donde en el encuentro de la NBA el día de hoy entre los Milwaukee frente a los Boston Celtics, el público y el cash over está con una tendencia al over de puntos. En este sentido, nos recomienda nuestra herramienta ir en contra de cuando hay un 100% del cash over y un 100% del público, ir en contra de la tendencia. Así que nos vamos a ir con el mercado de under de puntos para este encuentro y también con la ayuda del muro de expertos de Seacoat. Dustin nos genera varios pronósticos para la jornada de la NBA, entre ellos el under de puntos entre los Bucks frente a los Celtics. Nos vamos con menos de 230.5 puntos en este encuentro, tendencia de under, cuota 1.52. Recuerden que acá abajito en el enlace de Telegram para toda nuestra comunidad hispana se viene el gran premio de la Fórmula 1. Un excelente comienzo de la temporada del béisbol de los Estados Unidos con los expertos de Seacoat y muchos más deportes acá abajito en Seacoat hispano para todos ustedes. Un cordial saludo.